Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de Rihoshi, una vez más a Far Cry 4. Si os acordáis, en el anterior episodio lo que hicimos fue morir bastardamente por aquí. Fue precisamente aquí, aquí es donde salté, donde no sé qué cosa me pasó por la cabeza que pensé, vamos a saltar. Y salté, y lo hice, y morimos. Así que nada, si os acordáis, tenemos que ir a la caza de los lobitos. Creo que hay otro ahora. A la caza de los... No, me he equivocado de botón. Tenemos que ir a la caza de los lobitos. Ah, no, ese. Madre mía. Ah, sí, sí que hay otro. Está meando. Ah, qué guay. Ha pegado ahí un riachuelo. Vale, esta vez lo vamos a hacer bien. ¿Y esto? Madre mía, tío. Esta vez lo vamos a hacer bien y vamos a ir de caza como lo haría una persona normal, sin saltar por precipicios. Con el arquito, que es más divertido, la verdad. Y como nos han dicho en la misión, pues necesitamos las pieles para crear algo. ¿Esto es un humano o qué es? Sí, es un humano, ¿no? Y lo bueno es que tenemos el puntito rojo y se nos va a hacer... ¡Hostia! Tiene caída la flecha. O es que directamente no llega. No llega, parece ser, ¿no? Toma, uno menos. Muerte limpia. Vamos a ver qué tienen por aquí. Ah, mira, una flechita. ¿Este arco qué es? Es más malo que el mío. Nada, nada. ¡Hostia, un cerdo! Susto me ha dado el cerdo. Llega a ser un lobo y vamos, la palmamos ahí directamente. ¿Ese es el que nos hemos cargado? Sí. Cogeremos porque seguramente el equipo que hagamos lo usaremos para nosotros. Madre mía, está escondido, ¿eh? Está escondido ahí detrás de la maldita roca. Va, está grabando el audio, sí, ¿no? No vaya a ser que me pase como en el The Order, tío, y me da algo otra vez, ¿eh? Las flechas... Cofrecito. Dinero antiguo. Antes de comenzar el... ¡Hostias! Uff. Menos mal que se ha quedado ahí trabado. Pues como decía, antes de comenzar este vídeo, lo que he hecho... ¡Uy, uy, uy! Las patas. Ha muerto por pata. ¡Hostia, esto! Le llevo a disparar a esto y la liamos. Pues otra vez, como digo... ¿Por qué no lo ha despellejado directamente? Lo que he hecho ha sido ir a la ciudad porque me dijeron un truquito para vender todos los objetos innecesarios del inventario y de esta manera pues me da más dinero. He hecho hueco y como veis tenemos 68.000 de... ¡Ayúdame, por favor! Toma, hombre, toda la nariz, tío. Ha entrado en todo el agujero de la nariz. Ah, le he cogido, ¿no? No pasa nada. Teoría ya está, ¿no? Destruir la guarida de los lobos. ¿Cómo la destruimos? Algo me da que ese barril pinta, está ahí para algo. Digo yo, ¿eh? ¡Oh, está para que muramos! ¡Por Dios! ¡No! ¡No! ¡Tío, demasiado cerca, tío! ¡No puede ser! ¡Madre mía! Como sabéis, chicos y chicas, no puede haber un episodio sin morir. A ver, vamos a fondo, vamos a fondo. Ahora ya sabemos cómo es, sabemos dónde están las cositas, sabemos que tenemos que reventar eso. Y bueno, iba a hacerlo directamente, reventarlo antes de entrar, pero no, porque dentro entrará este. Y de este, pues nos va a venir bien. ¡Oh! ¡Qué bonito tiro, ¿no? De ese nos va a venir bien lo que es la piel. Porque como digo aquí. Procuraré conseguirlo todo y de esta manera se nos será mucho más fácil teniendo en nuestro poder pues cuatro armas, por ejemplo, que tenemos que coger, más munición y todo el rollo este, que como sabéis pues aquí es muy necesario. Despellejar. A uno no lo he despellejado y he cogido directamente las cosas, la piel y todo esto. No sé si lo que tenía antes se me ha quedado guardado o... Se empieza de nuevo. Lobo tibetano, ¿eh? Eso es el lobo de calidad. Lobo tibetano de vamos, es como las zorras que llevan los vestidos de piel, pues. Son de lobo tibetano. ¿Qué? Vamos a darle en el culo. Ha muerto por culo. Muerte por culo. Muerte por flecha en el culo. Anticonceptivo. ¿Cómo demonios explicarme, chicos? ¿Cómo demonios vas a ir a una caja aquí en el Tíbet? Ahí a
3.000 millones de metros de altitud, te encuentras una caja así mal hecha de palets o de lo que sea esto, y dentro hay un anticonceptivo, así, tal cual, tirado ahí en la nada. No lo entiendo. No lo entiendo. Hostia. No había más lobos, ¿no? Había este y estaba él, nuestro amigo el muerto. Pero me deja hacer algo. ¿Habéis visto? Ha salido cuadrado por un momento. Ah, equipar flechas de fuego, madre mía. Pulsa abrir el menú del sector de armas y flechas de fuego. Ah, amigo. Lo que sí que vamos a hacer es irnos aquí. ¿Qué tenías tú? Mantén para buscar. Nos hemos guardado la flecha compresa, madre mía. Nos hemos guardado la flecha en el bolsillo. Wow, bitch. Esto pega un buen peo, ¿eh? Hala, los lobitos, pobrecito. Yo soy muy amante de los lobos. Me encantan los lobos. Incluso cuando competíamos en Call of Duty, mi apodo era Wolf. Y yo estoy aquí ahora matándolo, ¿sabes? Es más, también me gustaría tatuarme en el brazo lo que viene siendo un lobo. Mi idea sería tatuarme un lobo con el signo de Assassin's Creed detrás. Ya sabéis, el que es como una V al revés, ¿no? El símbolo de Assassins. Y el lobo que tuviera unas plumas de indio. Unas plumas de estas de águila como llevaban antiguamente. Me gustaría mucho. Lo que pasa es que no encuentro el momento, no encuentro quien me haga el dibujo y es un paso importante porque, bueno, que ya sabéis, un tatuaje es un tatuaje, lo tenéis para el resto de vuestras vidas en la piel. No es nada, no es una broma. Así que sí, por lo menos hay que buscar a alguien que te lo haga bien. Madre mía, contando aquí la historia del tatuaje. Vale, nos hemos cargado a 5 o 6 lobos, ¿no ya? Tenemos bastante piel, así que supongo que podremos hacer... ¿Qué hay aquí? Ah, un poncho. Supongo que... Hola. Badra, ¿qué tal? Vale. Esto... Os he traído estas pieles. Pensé que os podrían venir bien. Está muy bien. Pero quédatelas. Tiene de sobra para sus pinturas, Tanka. ¿Perdona, Tanka? Esta trata sobre la vida de un gurú. Esta es sobre el demonio Yalun. Esta otra es sobre la diosa Kira. Y esa es sobre Badra. La próxima Tarun matará. Tarun matará. Tarun Matara es una diosa viviente, según dice Sabal. No es vida para una niña, tratada como un objeto, una cosa. Gracias. Luego te enseñaremos a sacar provecho a esto. No hace falta, abro mi inventario y me creo lo que quiera. La guarida de los lobos, misión completada. Vale, y me vais a dejar aquí tirado, ¿vale? 200 de experiencia. Cuando tengas tiempo, ve a ver a Longinus. Es aliado de la Senda Dorada y te estará agradecido por ayudarnos. ¿Longinus, dices? Sí. No me jodas. Un traficante de armas y sacerdote. ¿No te parece increíble? Longinus está un tanto zumbado, pero si quieres armas hay que hablar con él. Actualizaré tu mapa. What the fuck, que me atropellan. Qué susto me ha dado, maldito camión este. Pues no me jodas, tío. Vamos a viajar en esta tartrana ahora. Sí, nena, vamos a viajar en esa tartrana. Lo que voy a hacer antes va a ser abrir el menú, creación, pistolera. Ahora podremos llevar, en teoría, llevo un arma de una mano y un arma de cualquier tipo. Vale, entonces, esto no podemos, esto nos falta uno. En verdad no podemos crear nada. No sé si esto ir creándolo también un poquito fuera de cámara, porque será un poquito más ameno, ¿no? Digo yo. Ah, no. ¿Cómo era esto? No pasa nada. Y ahora me cargaré, nos compraremos un arma, la mejoraremos a saco y así tendremos esta de sigilo. ¡Uah! Vamos a hacer el loco ahora. ¡Jabalí! Que conste que no disfruto matando animales, ¿eh? Pero bueno, es un juego y pues es divertido. No me lo tengáis en cuenta, por favor, chicos. ¿Por qué se están pegando de viajes que no veas?
Pasa que no sé dónde están. Hostia. Sí, necesito dos tiros. Seguramente estáis escuchando como un ruido de fondo un poco extraño. Y es que los vecinos de... bueno, de la manzana de al lado, hace como... como tres años que están arreglando su casa. No la acaban nunca y están como picando ahora y no sé qué están haciendo. Cosas extrañas. Bueno, yo vuelvo a mi vehículo. Eso quiere decir que puedo crear algo. Bolsa de munición. Sí, munición. Directo. Directamente munición. Es lo que nos va a hacer más falta. Las jeringuillas aún de momento vamos bastante bien. Así que no es un gran problema. Mira la fotico que hay ahí. ¿Tú, y si me tiro para el precipicio? ¿Qué pasa? Salto por aquí, ¿vale? ¡Wow! Vale. He visto aquí esta señal y no sé qué demonios es. Ah, es como... ¿quién eres tú? Me alegra verte. Estoy renovando la mercancía. Lo que tengo hoy quizá no esté mañana. El tío lleva un misil ahí, ¿eh? Y adiós. Me enervéis, si vais aquí y apretáis el cuadrado, hace una venta rápida y vende todo lo que... los objetos que no son, que no sirven para nada, básicamente. Comprar y personalizar. Vamos a equiparnos... armas, armas, a ver. AK-47, no. Bueno, sí. La vamos a comprar, la vamos a poner aquí arriba. Ah, no, hostia, que es eso de una sola mano, tío. Una sola mano. Bueno, pues compramos una sola mano. Esto será la Magnum, ¿no? Sí. Magnum Mark 4. Comprar. Sí. Aquí. Perfecto. No puede... claro, claro. Es 6 balas, no puedes poner más cargador. La mira tampoco tiene, veo. ¿Pinturas? ¿Qué pinturas? Son muy caras las pinturas estas que hay. Fua, este, mira, tío. Qué guapo. Reabastece munición. Uff, demasiado, demasiado. Ya la iremos encontrando. A mí también, compañero. Conducción automática. Vamos a ver hacia dónde nos lleva este zumbado. La conducción automática, la verdad es que es bastante guay. A ver dónde nos lleva esto. Aquí se toma y chúfale. Pero que aquí se corta. O sea, ¿por qué me llevas aquí si aquí ya lo hemos hecho todo? Sí, sí que es eso, sí. Habéis sentido la radio, ¿no? Hostia, hostia. Madre mía. Tú. Uf, uf. Uf, esto es tope de guapo, tío. El... no, no, cuidado que lo atropello, ¿sabes? Esto mola mucho conducirlo. Oh, el árbol. Uf. Vale, vamos a saltar con un par de huevos. ¡Yeah! ¡Corre! ¡Sal de aquí! Uf. Madre mía, tío. Con la maldita locura, ¿eh? Hay una radio ahí, un radio faro de esos, y no sé si es el que he cogido o... creo que es el que he subido. No estoy seguro. Hierbas verdes. Me han dicho que las hierbas verdes las tengo que coger urgentes. Que son las que se usan para crear a las jeringuillas de salud. Así que, como vamos a necesitar vida por mancos, vamos a coger todas las hierbas verdes que veamos. La amarilla esa, ya se puede quedar ahí. ¡Uf, cervatillo! ¡Cervatillo, necesito vuestras pieles! ¡Adiós! ¿Dónde está? ¿Y si lo hacemos bien? ¿No? La cuestión es, ¿dónde cojones habrán ido los cervatillos? No están, bueno. Obviamente han corrido por su vida como... fua, como si no hubiera un mañana. Yo también lo haría. Siempre sigue un cuadro ahí a 100 por hora más o menos que iba.
Dios. Madre mía, chaval, pues no está lejos del Longinus. Es un traficante de armas, así que quizás con un poquito de suerte nos dé algo interesante. No, el árbol, no. Uf. Lo he visto, pero no me ha girado el cuate. ¿Se podía cambiar de cámara? No me acuerdo. Fuah, fuah. Derrapando y todo ya, ¿eh? Mira, oigo disparos aquí. Pero no sé dónde. Supongo que es en el pueblo este, ¿no? Sí, parece ser que es aquí. Parece ser que es aquí. Son amigos, ¿no? Ah, sí, le están disparando al águila. Se ve que aquí las águilas son malditamente peligrosas. Leer. Mi querida hija, Tara. Solo quería escribirte antes de que te fueras a tu primer destino en el puesto del bazar de Kilana, o como se llame. Estoy muy orgulloso de ti. En el fondo tu madre también lo está, a pesar del miedo que siente. Pero quiero que recuerdes que tu propósito en la vida no es satisfacer nuestras expectativas. Voy a estirar un nuevo lote de Rakshi para esta ocasión y pienso llamarlo Padre Orgulloso. Di a tus camaradas de la Senda Dorada que el viejo Isha les enviará un buen pedido en breve. Tu padre. Yufodo. Y aquí tenemos otra notita. Longinus, amigos. Longinus ha sido muy generoso con su suministro de armas para la Senda Dorada, así que le hemos regalado uno de los edificios del campo de entrenamiento. Por favor, sed corteses y respetuosos cuando lo veáis y no dudéis en pedirle ayuda. He visto cómo desarma y limpia las armas. Es muy habilidoso. Amita. ¿Vais a matar el águila ya o tengo que venir aquí a ayudaros? Vale, vamos a coger los cofres, que hay tres. Baraja de cartas. Aquí quiero una baraja de cartas. ¡Oh, 10.000, tío! ¡Madre mía! Es muy importante coger los cofres. Este es otro. ¿Qué hace? Y se supone que aquí hay otro, vale. 11.000, madre mía. Pues tampoco es tan caro ya poner el camuflaje, por lo que veo. Soldador, 7.000. Esta plantita verde por aquí, que la vamos a coger. Si no, luego nos la dejaremos y... Y no quiero. ¿Qué es esto? Son monos. La caza del mono. Madre mía, cómo cuesta, tío. No pasa nada, ya los monos ya los cazaremos más adelante. Bolsa casi llena. Tendremos que vender prontito las cosas. Ah, vale, si están del tiro de... ¿Qué pasa si me cruzo? No me dan, ¿no? No. Hasta que me darían. Vamos a ver a Longinus ya de una vez. Soy Longinus. ¿Y tú? No tienes armas, ¿no? Tú eres AJ. Bienvenido a mi iglesia, lejos de la iglesia. ¿Dónde vendes armas? Por supuesto. Los mansos heredarán la tierra, amigo. Solo necesitan un buen arsenal. Apocalipsis 5:5 es la lectura más estimulante. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Es el Salvador. Nuestro Salvador ha vuelto convertido en un león, un guerrero. Así que me puse a pensar, cuando el Hijo de Dios renazca, ¿qué arma usará? Cuando Cristo regrese para romper los siete sellos y dar comienzo al rapto, lo hará en forma de león, sí. ¿Y un león necesita dientes? ¿Qué arma elegiría Jesús? Deuteronomio 32:47. Porque no os es cosa vana, mas es vuestra vida. O quizá... Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor. ¿De qué estás hablando? ¡Un soldado sabe! ¡Un soldado siempre sabe! Porque hemos visto el rapto y sobrevivimos. Necesitas armas para hacer bien tu trabajo. Porque cada arma es una Biblia. Cada bala es un sermón.
Y por cada torre de radio que liberes de las mentiras de Pagan, te daré algo. Un premio. Es la voluntad de Dios. Toma. Esto es por la primera. ¡Están atacando Vanapur! ¡Necesitamos combatientes! Zabal, ¿qué ocurre? ¡Nos están atacando! ¡Aléjate! Y entonces él les dijo: ¡Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación! Maldito fumeta, chaval. Vale, toca ir a rescatar a estos bichos. Fijando al marcador, vale. Así nos ahorraremos unas cuantas hostias. Bueno, a ver si atropellamos a alguien por el camino. Ojalá pudieses recordar los viejos tiempos, AJ. Tu madre y yo, y tú en sus brazos. Días inolvidables. Ella nunca había sido tan feliz, y puedo decir lo mismo de mí. Teníamos grandes planes, no solo para nuestra pequeña familia, también para Kirat. No siempre fue así. Echo de menos esos días. Pero es demasiado tarde. Lo intenté, de verdad. Este sitio es una ruina. No te dejes arrastrar por él, AJ. ¿No te envió Ishwari aquí para esto? Es que no gira del todo. Ah, no, es más arriba aún, ¿no? Sí. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde se va el tío este? Fua, es que está ahí arriba, tío. No sé qué está haciendo. Se iba hacia el otro lado, tío. Es que... ¡Muere, puta! Yo, cómo se está quemando, ¿eh? Que alguien no, no hay nadie. Son enemigos, dos enemigos. Ah, o sea, viaja automático, pero yo puedo darle caña. Yeah. Vale, va. Estoy aquí, Samal. Dime qué hago. ¡Mierda! Agacha la cabeza y salva a quien puedas. No estoy lejos, chaval. Llegaré enseguida con ayuda. Es amigo. Limpia la aldea de los soldados del enemigo. ¡Falla! ¡Pobrecito! ¡Pero vete de ahí! Madre mía, tío. Yo que tenía mi casita allí ya. Están liando aquí, tío. No, a la cámara no. ¿No? Madre mía, se le va la olla. Ahora, Scorpion, vale. Había otro aquí. Vale, muérete, cerdaca. Dos aquí. Dejar mi casa, bastardos. Uf, se la ha palmado ahí. Se ha quemado. ¡Hostia! Que me ha enganchado a mí. Uf, apágate, apágate. Madre mía, que pillamos. Que pillamos, chaval. Vale. Se ha muerto solo, tío. Ese bastardo se ha muerto solo. Derrota a los refuerzos. Fuera. ¿Quién me ha visto por ahí? ¿Oigo un helicóptero o me lo parece? Fuck. A ver, ¿dónde los voy a dejar ahora? Pues que tengo que cargarme el helicóptero. No, ¿no? Oh,
Madre mía, se están bajando ahí todos. Son explosivas. Madre mía. Hostia, que hay otro helicóptero, tío. Necesito munición. Nos vamos a curar un poquito. ¡Hostia! Apágate. He tirado el arco. Bueno, no pasa nada. Ahora nos va a venir mejor esto. Más directo. Contacto directo. Hostias, chaval. Pero ya que estaba... Ah, que hay munición. Madre mía. Muérete, bastardo. Vale, tenemos que ir a sacarla a ella de ahí. Ayuda a Bagra. Bagra era la chiquilla, ¿no? Sí. ¡Fua! Tiro en la cabeza. Headshot. Mierda, que me quemo. ¡Fua! A ver por dónde entro yo ahora. Por aquí se está quemando esto. ¿Cómo entro yo aquí? ¿Por aquí arriba? Sí, por aquí. ¡Padra! ¿Dónde estás? ¡Fua! ¿Dónde demonio está? Vale. La tenemos, chicos. Eso les consolará. Solo una niña, Sabal, y está aterrorizada. La llevaré a casa y después nos preocuparemos de la gente. Gracias. No pasa nada. Esto nos pasa por rescatar a AJ. Atacamos la casa de Poli y él arrasa una aldea. No es culpa de ella, sino mía. Pero ahora mismo eso no importa. Tienen el puesto avanzado y tienen rehenes. Vale. Primero el puesto. Sin él estamos aislados. Ven. Devolver al remitente. Madre mía. Estos son hogares. La gente vive aquí. Hoy han de estar... Habilidades. Habilidades nuevas, chicos. A ver. Entrenamiento de aparatos. La vez de la herramienta de reparación, nada. Recolector, esta habilidad permite coger el doble de hojas de cada planta. Sufres menos daños por fuegos y explosiones. Objeto móvil. Apunta y dispara con cualquier pistola mientras mueves un cadáver. Los vehículos pueden sufrir más daño antes de necesitar reparaciones. Ah, vale, estos son los que valen dos. Creo que sufrir menos daño estaría bastante bien, ¿no? Digo yo, no sé. Creación, no tenemos nada para crear más, ¿no? Podemos reconstruir, pero no reemplazar las vidas perdidas. ¿Y esto? Esta nota no la hemos leído, parece. Máscaras de Yalunk. Has ganado un trofeo, ilustrado. Supongo que por ir leyendo notas. Seguimos buscando al responsable de la reciente oleada de asesinatos. Mientras tanto, se ha ordenado a todos los miembros de la Senda Dorada que eliminen o destruyan todas las máscaras demoníacas del demonio Yalunk que encuentren cerca de los lugares del crimen. Son un mal presagio y no deberían dejarse ahí, Sabal. Vale, aquí tenemos un cadáver. Hermano, debemos hablar. Sabal, ¿qué pasa? Me necesitan en Vanapur. Y Amita está centrada en el puesto. Así que está en tus manos el ayudar con los rehenes. Sé que es mucho pedir, pero debemos rescatarlos antes de recuperar el puesto. Pero Amita dijo... El puesto es importante, pero la mayor prioridad deberían ser las vidas de los rehenes. El pueblo de Kirat depende de la protección de la Senda Dorada. ¡No podemos defraudarles! Esto no puede ¡Rescata ser. A los rehenes, hermano! ¡Es imposible! No lo sé. Lo que construiremos, fácilmente. Vale, parece ser que tenemos que ir a rescatar a los rehenes. Vamos a ir directamente, sin miramientos. Vamos a ir y reventar a todos los enemigos que nos encontremos ahí dentro.
¿Por qué? Porque se lo merecen. Porque se lo merecen, chicos. Necesitan la muerte. Esas personas no valen para eso. Personas, llámalo personas, llámalo inteligencia artificial o llámalo como te dé la gana. ¿En serio? ¿En serio acaba de pasar esto? Madre mía. Veo un coche, tengo toda la montaña para pasar y me choco. ¿Veis? Eso es el problema de lo que vendrá a ser. ¿Qué atropellado? Algo, fíjate. Ese es el problema de... ¿Cómo se llama? De la conducción esta automática. Pero bueno, no pasa nada. Seguramente tendremos en algunas ocasiones momentos bastante divertidos con esta conducción automática, porque veo venir que algún día me caeré por algún precipicio y puede ser curioso. Bastante curioso verlo. No sé si... No sé cuánta resistencia habrá aquí arriba. Debería haber comprado... Bueno, comprado o cogido munición antes de venir, la verdad. Pero bueno, ya nos lo encontraremos. Madre mía, tío, en línea recta, tío. En línea recta y se pone ahí. Madre mía, tío. Hay que estar zumbado. Me volveo las hojas rojas. Mira la de cantidad de hojas azules que hay ahí, tío. El radiofaro ese me lo he pasado. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía, saltas del quad y todo. ¿Qué es esto? Es como un arma, ¿no? Parece. A ver. Ah, es una metralleta. Qué bueno, tío. Es como que está aquí para tu disfrute. Para el disfrute y de uno. A ver. Encima munición infinita. Sigamos con el quad, porque veo venir... ¿Es ese? Sí, es ese. Encima salto y encima se estampa con un árbol. Es que... Vamos a ir manualmente. Va a ser más económico y más fácil para todos. Bueno, no, es mentira. He apretado sin querer, ¿eh? Vale. Se oyen lloros. Mata a los guardias y salva al menos a dos rehenes. Intentaremos salvarlos a todos, ¿no? Viene siendo la idea. Para engancharse, vale. Subiremos modo sigilo. Nos pondremos el... Hostia, es verdad que no. Me he dejado el arco, tío. Madre mía, tiene unos brazos para lanzar eso que flipas, ¿eh? Me he dejado el arco y creo que con eso la hemos cagado, porque aquí hubiese sido bueno hacer un poquito de sigilo. Abejas, vale, ha dicho abejas. Vamos a la cámara. He visto más guardas aquí. Vale, ahí hay un rehén. Ahí hay otro guarda. Vale. Maldita sea, necesito el arco, tío. Madre mía, estamos forrados, ¿eh? ¿Dónde están los rehenes, tío? Es que no los veo. A ver, ahí hay otro. Ahí hay otro que le están dando caña. No, 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 que me están viendo. Madre mía, que me reviento. ¡Oh! ¿Veis? Necesito el arco para hacerlo sigiloso, tío. Necesito un maldito arco y creo que aquí no lo puedo coger. Claro, si lo hacemos con sigilo es diferente. Me gustaría salvarlos a todos, la verdad. Pero bueno, a ver si puedo rodear por aquí, ¿no? Creo. Es que tenemos... Me cago en todo, tío. Claro, si tiro un filete, se cargará a los aliados también, a los rehenes, vaya. Vale, hemos subido por otro lado. Amigo. Creo que será bueno ir por aquí detrás. Lo están caneando, ¿eh?
Eliminación. Madre mía, tío. Matar a todos los guardas antes, vale. Tengo que cargármelos a todos, ¿sabes? Todo pasará. ¿Cómo me cargo yo a ese ahora? Ahí había otro arriba, ¿no? ¿Solo hay uno? Antes había dos. Oh, fuck, sí que hay dos, sí. ¿Hasta dónde llegarás tú? ¿Das la vuelta? Si das la vuelta, estás muerto. Si das la maldita vuelta, estás muerto. Bolsa de arroz. ¿Qué coño quiero una bolsa de arroz? Vale. Perfecto. Se parece que no se mueve de ahí. Uf, creo que me ha sentido, ¿no? Y luego ahí arriba hay otro, así que, bueno, bien, bien. Bien, bien, porque si llego a salir hacia ahí... ¿Estoy viendo abejas o me lo parece? Sí, ¿no? Son abejas. Ah, está ahí el panal, tío. Mira que lo he visto antes, ¿eh? ¿Cuántos enemigos habrá aquí, tío? Creo que están ya todos, ¿no? Sí, vale, perfecto. No temas por los rehenes, Aval. Estás honrando el nombre de tu padre, AJ. Esta era su intención al crear la senda dorada. Ayudar a su gente. Mira, no estoy aquí por mi padre, ni por nada de esto. Pero nos vendría bien tu ayuda, hermano. Fíjate en lo que hemos conseguido gracias a ti. Lo sé, estoy pidiéndote mucho. Pero ayudar a la senda dorada te llevará a Laxmana. Lo prometo. Lo encontraremos juntos. Gracias, Aval. Solo puedo darte esto. Ojalá tuviera algo más. Gracias. Dame más cosas, ¿no? Vale. Bien, bien, bien. Y claro, me ha dado 4.000 por cada uno. Soy Amita. Sé que Sabal te ha puesto a rescatar rehenes en vez de recuperar el puesto. No pasa nada. Eres nuevo y Sabal puede ser muy convincente. De camionero, tío. Y te lo agradezco. Pero tienes que ver el conjunto. Ya estaba haciendo preparativos para ocuparnos del puesto. Y ahora debo reasignar a mis guerreros para que protejan a los rehenes que has rescatado. Que los protejan de aquí, veo. No le gusta perder a sus juguetes. No lo ves, AJ. Había un plan que se ha desmoronado. Pasará un tiempo hasta que The Plur se olvide de esto. Mientras tanto, los soldados enemigos de ese puesto tendrán tiempo para atrincherarse. No, si lo evito. AJ, atacar tú solo ese puesto es un suicidio. Espera hasta que podamos darte un buen apoyo. Puedo hacerlo, Amita. AJ, no. Hostia, chaval. Qué susto me he dado. Bien, me he caído ahí. Incursión. Vale, pues en el siguiente episodio, chicos y chicas, vamos a hacer esta incursión. Creo que vamos a pillar bastante, porque ya nos ha costado esto y había 4 o 5 enemigos. A ver, ¿dónde es? Ah, está muy lejos, ¿no? No se ve desde aquí. Esa torre creo que es la que hemos liberado ya. ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lleva esto? Si no hay nada ahí. ¿Y eso lila qué es? AJ, AJ, AJ. ¿Sí? Fenomenal. Amigo. Solo quería saber si estaba escuchando. Voy a morir. Voy a morir ahí. Pero aquí no, ¿no? No. Bien, perfecto. Vamos, vamos. Vamos a rescatar a este. Hostias. Oh, fuck, tío. Estoy justo en el lado contrario. Sí, tío, pero ¿qué pasa? ¿Que no muere o qué? Es como...
como un super enemigo, ¿no? Hostia, que me ataca un águila. ¿Un águila? ¿O un perro? Madre mía, yo me largo. Vale, chicos y chicas, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis que podéis compartirlo, comentarlo, darle un like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y como siempre, muchas gracias por estar aquí en Far Cry 4. Como veis, esto es una aventura bastante épica, con bastantes giros, con bastantes muertes que vamos a tener. ¿Y qué coño es eso azul? Y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo.